Conde Parrado, y al que conocí cuando todavía era un joven becario del grupo de investigación consolidadísimo por el, dirigido por el profesor Enrique Montero sobre los textos del humanismo médico. Ahora es profesor titular de Filología Latina en la Universidad de Valladolid, es director del departamento y ha sido director del Servicio de Publicaciones de la Universidad con una labor encomiable y muy productiva. Su tesis la realizó sobre Celso en el Renacimiento, dirigida por el profesor Montero Cartelle, y sobre este tema ha realizado muchos artículos y ediciones, alguna también edición importante con su maestro. Pero no solo se ha dedicado a sus digamos, líneas iniciales, sino que es un experto en tradición clásica. Es un referente para los que nos dedicamos a ese campo, especialmente en la literatura del siglo de oro y especialmente en Lope de Vega, pero también en Quevedo o en Góngora. Pero tampoco se ha detenido ahí en su investigación porque es experto, conocedor, tiene una visión privilegiada de la literatura española contemporánea. Su obra, de Orfeo 21, tradición clásica, literatura contemporánea española y tradición clásica, es un libro de consulta, desde luego para mí, que imparto tradición clásica como asignatura, y para mis alumnos, y doy fe de que todos disfrutan con esa obra. Y finalmente, no puedo dejar de mencionar un aspecto que trabaja con muchísimo gusto y finura, que es el de la traducción. Su traducción de las geógicas, que por desgracia no está muy difundida, sí se publicó por la Universidad Pontificia del Perú, una importante editorial, pero que no ha llegado a España todavía. Yo tuve la suerte de que me regalara un ejemplar y he disfrutado de unos momentos deliciosos leyendo esa traducción de las geógicas. Verdaderamente te doy las gracias, Pedro, por ello, y te animo a que digamos, busques un medio de publicación para que todo el mundo tenga acceso a esta obra. Y también acaba de publicar en 2014 una traducción de los 200 epigramas de Marcial, en las que une saber y gusto. Tiene cierto también tono marcialesco, el mismo, y eso se refleja en su traducción. Seguro que ahora nos va a deleitar con el tema que en principio en el programa dice es el vino desde la antigüedad, y él me dice ahora que va a ser el vino de poesía latina. Cualquiera de las dos vale como buena. Buenos días, muchas gracias María José por la amabilísima presentación. Ella me conoció cuando era muy joven, yo también la conocí muy joven, a ella. Y creo que fue precisamente en el primer congreso de la SELAC, en Guadalajara, uno de los primeros contactos de la SELAC, está muy presente en nuestras vidas. Así que, querida Isabel, Jesús, querida Pilar, compañera y amiga de facultad, estoy agradecidísimo y honradísimo de verdad por esta oportunidad que se me brinda, nada menos de abrir el octavo congreso de mi queridísima SELAC. Muchos sabéis que yo le dediqué una parte de mi vida a la SELAC y le dediqué una parte de mi vida al cuarto o quinto congreso, no recuerdo, el de Medina del Campo, en el que aprendí lo que era organizar un congreso de la SELAC y lo que hay detrás de todo esto. Así que enhorabuena por haber llegado al octavo y muchas gracias por haber pensado en mí, creído que os podía ofrecer algo. Además he tenido la fortuna de que me toque el congreso dedicado nada menos que a mi queridísima Paquita, con la que tengo últimamente unos intereses académicos y científicos muy curiosos,
hemos tenido mucho contacto porque los dos somos par de un humanista del siglo XVII llamado Juan de Fonseca y Figueroa, que nos ha unido más de lo que ya estábamos. Bueno, es una historia entre nosotros, la de Juan de Fonseca, al que recientemente le he atribuido una obra del siglo XVII en latín contra Lope de Vega, perdón, en defensa de Lope de Vega, que estaba sin atribución y yo creo que pertenece a nuestro querido Fonseca, como he intentado demostrar. Así que esto va dedicado sobre todo a doña Francisca Mora, una autoridad en cosas que a mí me gustan mucho, como Quevedo la tradición clásica en Quevedo, en uno de los grandes, que por cierto tan mal lo pasó en esta ciudad encerrado en San Marcos, pasando frío y calamidades, y donde salió ya muy tocado y no duró mucho. Pues también va en homenaje a nuestro querido don Francisco, al que le gustaba mucho el vino, la poesía, los clásicos, las edades no existía, se había hecho de las edades, seguramente, y de las que, por supuesto, porque lo mismo te traducía a un latino que a un griego, a un arqueón, a un cilio, a un epicteto. Bien, a mí se me encargó, o se me sugirió en la prehistoria de este congreso, que tuvo otras posibles sedes, en otras tierras de otros vinos, pues que hablara de vino y literatura latina. El cambio de sede no ha afectado porque estamos en una tierra, tengo que decirlo, de mucho mejor vino que la otra que se planteó. Lo siento, además es así, admiro mucho el vino de esa tierra, pero el de aquí es mejor. Castilla y León tiene las mejores denominaciones de origen del mundo, estoy convencido, y eso creo que es objetivo. Mi tierra, Valladolid, tiene nada menos que 5 y León tiene 2 denominaciones interesantísimas, una en el noroeste, el Bierzo, y otra en el sureste, vino de las tierras de León, que les invito a degustar y a probar en estos días porque son vinos de una enorme calidad. Vino, poesía, Grecia, Roma, Selah, todo forma parte de mi vida y muy intensamente. Incluido el vino. No porque sea un gran bebedor ni gran experto, sino porque, como saben algunos de los que me conocen y sobre todo mis íntimos compañeros del departamento, pues agradezco su presencia también, María, Jesús e Ignacio, yo hago vino. Hago un vino artesanal en mi pueblo, Castro Nuño, cerca de Toro, entre Toro y Tordesillas, en la orilla del Duero, y hago un vino de casa junto con mi padre. Y yo cuando traducía las geórgicas y el libro segundo tan dedicado a la viticultura, yo lo viví, lo vivía. O sea, yo luego, y algún verso lo traduje trabajando la vida, que es el trabajo de campo probablemente más duro que existe. Ya lo dijo Virgilio, porque es un ciclo inacabable. Cuando terminas, hay que empezar al día siguiente otra vez. Y así, un ciclo constante. El vino cuesta mucho. Y hay que respetarlo por lo mucho que cuesta. Perdonen el largo preámbulo, quería hacer un pequeño viaje por el vino en la poesía antigua, en la poesía latina y en la antigüedad. Es una mezcla de los dos títulos que al final no sabíamos cuál poner. El vino es evidentemente un elemento capital en la cultura de Occidente, en la cultura mediterránea, pertenece, es uno de los 3 elementos de la famosa tríada mediterránea, junto con el cereal, el trigo y el olivo. Es un dios, y cada uno que lo tome como quiera, pero es un dios. Y como dijo el gran Horacio en uno de sus poemas, hablando en un himno precisamente al dios del vino, a Dioniso, Baco, Liber, Reneo, Lieo, el vino es un dulce peligro, y creo que cualquiera que tenga trato con él le dará la razón al gran Horacio. Entonces, este concepto de dulce periculum querría que articular un poco mi intervención. Es un viaje por la historia del vino, un triángulo que tiene que ser griego a la fuerza, porque no podemos hablar del mundo latino
No existe la cultura latina, es cultura, como todos saben, grecolatina. Ir un poco a los orígenes, hacer un preámbulo griego y luego, si puedo, rápidamente tres estaciones en el mundo latino: Virgilio, Horacio y Marciano. Dos de ellos grandes aficionados al vino, uno no tanto. Uno de ellos le tenía, yo creo, bastante miedo al vino, lo cual cuadra bastante con lo que se nos ha transmitido sobre su figura. Me estoy refiriendo a Virgilio, que no le gustaba mucho desvariar, el vino le podía hacer desvariar. Bien, evidentemente todo arranca con, no solo el vino, sino prácticamente todo en nuestra cultura, de Homero, de los poemas homéricos. Hay unos versos de Jorge Luis Borges, que tiene dos grandes poemas al vino, que dice: en el bronce de Homero resplandece tu nombre, negro vino que alegras el corazón del hombre. Quiero además centrar esto sobre todo, que esta charla va sobre todo sobre otium, aunque hay mucho negotium en el vino.